Bienvenidos a este segundo programa del Distrito Escolar del el ciclo escolar 2024-2025. Estamos muy contentos de compartir mucha información valiosa con ustedes y también tenemos aquí a dos personas que están muy ocupadas porque se viene un evento muy importante en puerta. Sí, mucho gusto estar aquí para compartir esa información del mes de la herencia hispana. Y también, Ann Ferreira, tenemos información de la literatura digital, del GED también, pero pues bienvenida para compartirnos esta información. Muchas gracias, Frida. Como siempre, muy contenta de estar nuevamente aquí contigo y con todas las personas que nos sintonizan, esperando que todos los padres ya hayan creado una rutina en este mes que ya tenemos en la escuela. Así que sigan sintonizándonos, que tendremos mucha información para todos ustedes. Y empezamos con algo muy importante, que es la literatura digital, ¿cierto? Sí, claro. La pasada semana tuvimos un evento en nuestras oficinas de Stone Mountain. Tuvimos la oportunidad de ofrecer servicios, estas clases de computación para 50 familias. E igualmente, luego que los padres concluyeron con esta capacitación, tuvieron la oportunidad de recibir una computadora totalmente gratis. Esto se agrega también a nuestra iniciativa de proveer literatura digital a todas nuestras familias, especialmente a las minorías, como son nuestras familias hispanas, nuestros estudiantes de las clases de inglés y de las clases de GED también. También algo muy importante es, aparte de esta literatura digital, es la nueva etapa de Fambassadors. Hay una nueva etapa, un nuevo ciclo. ¿Qué está pasando ahí? Por supuesto, el programa de Fambassadors ha sido muy exitoso. No solamente entre las familias en la comunidad, pero también en la parte del liderazgo del distrito de DECAP. Así que tenemos un nuevo grupo, vamos a empezar un nuevo grupo con todas nuestras familias hispanas, los padres que están siempre en la comunidad participando, que siempre están advocando, no solamente por sus hijos, pero también por el beneficio de todas sus comunidades. También vamos a empezar otro grupo en la escuela Redan para apoyar a nuestra comunidad también afroamericana. Así que estén pendientes que vamos a enviar la información sobre el proceso de aplicación y cuándo vamos a empezar con esta pregunta. Más tarde te pregunto acerca de las clases de GED y todo el inglés intensivo que va a haber para los padres de familia, pero muy importante que estabas hablando de la rutina, que sí ya retomaron, también este apoyo, Angélica Rosso, que hay para los estudiantes, ¿no? De aprender en casa o de los papás que pueden hacer algunos consejos para poder pues dar apoyo y reforzar lo que han aprendido en la escuela. Para apoyar a sus estudiantes, acuérdense, si están teniendo dificultades para ayudarles con la tarea, siempre comuníquense con los maestros por ClassDojo, por Infinite Campus, mándenles mensajes. También pregunten si hay tutoría después de escuela o antes de escuela, porque a veces los tienen. También en la comunidad ofrecen tutoría en los apartamentos o investiguen a ver quién ayuda a los niños, pero hay mucho ayuda allá afuera. También es muy importante que tengan una rutina con sus hijos. Es muy importante porque acuérdense, los niños tienen que descansar, tienen que comer bien, tienen que estudiar. Es muy importante tener la rutina para los estudiantes, para las clases, para que estén listos para clases. Como tú, como madre de familia, retomando esta, ¿qué es lo que tú recomendarías? Haciendo como, ok, llega mi hijo de la escuela, ¿qué sería un buen ejemplo para ti? Primero, padres, cuando lleguen de la escuela, acuérdense, los niños han estado en clase 6 horas ya. Es mejor de que lleguen, se relajen unos 30 minutos, coman un snack, 30 minutitos está bien. Hagan de cenar, lo que sea que van a cenar. Si tienen la tarea, repasen la mochila con sus hijos para ver qué es lo que tienen que completar. Si pueden ayudarles, pónganlos a hacer la tarea. Después de allí, que pueden ver poquita tele o si tienen un tablet o su celular, ¿verdad? También un poquitito, unos 30 minutos, no toda la noche, un poquitito. Y luego si quieren, como hacer un snack otra vez y luego a dormir. Pero acuérdense que los niños necesitan 8 a 10 horas. Y es importante también que marquen rutinas para que ellos ya sepan los horarios y también los acostumbren, no solamente en su etapa de niños, sino en la etapa donde son adolescentes y cuesta un poquito más trabajo y también en la etapa adulta, donde tú ya moldeas tu rutina y te ayuda a cumplir todas las tareas y expectativas que tendrías que hacer como un adulto. Así que es muy importante que piensen desde ahora en la rutina para los niños para que no estén, pues no vamos a estar toda la vida ahí con ellos, para que ellos ya estén planeando lo que van a hacer y lo hagan de manera
manera ordenada, que el orden les va a dar muchos beneficios en su vida. Así que háganle caso a Angélica Rosso para que sus niños sigan rutinas. Algo muy importante, y sé que nos estamos yendo un poquito rápido, pero también es que hay mucha información que compartir y es bien interesante porque pongan atención, salen los días en los que van a estar ya las clases de inglés intensivo, Ann Ferreira. Sí, nuestro programa de inglés y también de GED se ha mantenido ya por varios años. Así que ahora vamos a tener diferentes registraciones o lo que llamamos orientaciones, diferentes sesiones, perdón. Vamos a estar yendo, como mencionaste anteriormente, donde están los padres. Así que vamos a estar en la escuela Sequoia, también en la escuela CrossKids. Vamos a poner las fechas y las horas. Vamos a estar poniendo las fechas, a ver, se los vamos a leer aquí ahorita rápidamente. ¿Cuándo van a ser los días en que van a estar en cada escuela? Ok, vamos a hacer una orientación general. Esto va a ser en nuestras oficinas de Stone Mountain el 17 de septiembre a las 5:30 de la tarde. Así que todos están bienvenidos, vengan con un poquito de tiempo porque ese día van a completar la registración, van a completar la prueba también. En cuanto a CrossKids, vamos a estar el lunes 21 de octubre de 5:30 de la tarde hasta las 8:30. El martes 22 de octubre estaremos en la escuela Sequoia de 9:30 hasta las 12:30. Así que por allá los esperamos a todos los que deseen participar en algunos de estos programas. Importante, debo dejarles saber que este programa está patrocinado por fondos federales, así que las personas que desean participar necesitan tener una documentación de los Estados Unidos. Bueno, vámonos a ver este video porque fíjense que hicimos un proyecto con los alumnos de Indian Creek, también con una Safe Route of Georgia, donde nos encargamos o ellos mismos se encargaron de hacer un video para contarles a los estudiantes de la mano de Houdini la importancia de tener una seguridad al momento de ir a la escuela o de regreso, por supuesto, en las calles. Y pues muy bueno el video, así que les pido a ustedes que lo compartan y vamos a ver este video. We've all arrived here. We're just missing Houdini. I'm glad you made it, Houdini. Remember, Mr. Adam told us. Today, we have a surprise quiz. No, not that. He said that we should always arrive at school with a group. And with trusted adults like your parents or guardians. Also, we should avoid using headphones and cell phones, as they can distract you, so you can arrive to school safely. Last week, in our safety class. Okay. He also said that we should wear bright colors and reflective gear to be seen by drivers. Oh my God! Thanks, Houdini. Just doing my magic. Maza ta'allamtu. Always stay on the sidewalk, and if there isn't one, keep away from road and cart. Stop! He said something else. I just don't remember. Oh, no. I can help you with that. Remember, when crossing any street, you need to stop for a moment, then look left, right, then left again. If there's a driver coming, make sure you make eye contact with them so you know that they see you. Remember, look left, right, then left again. Izquierda, derecha, y otra vez izquierda. Shumal, yamin, shumal. Pe, ya, pe. Left, right, left. Stop. As a crossing guard, it is my job to remind you to always be cautious and look both ways when crossing any street or driveways. Also, if walking through parking lots, be very, very careful. Drivers might not see us and can start moving their vehicles. We don't want any accidents. Pedestrians and drivers obey these signals like this, this, and these right here. Now we're ready to walk to school. Hi everyone, welcome to school. Hi. Did you follow the step-by-step safety instructions we discussed in class? Yes. Parents
Parents and students, remember to always follow these simple steps in order to keep everybody safe when walking to and from the schools. Your safety is number one. Right, Houdini? Espectacular video de cómo tener un camino seguro de regreso y, por supuesto, de vuelta a la casa. Muy maravilloso esta participación con nuestros niños de Indian Creek. Si lo quieren ver, está en el canal de YouTube. ¿Sabes qué, Ann Ferreira? Tenemos aquí, pues, dándole la bienvenida a nuestro querido, al doctor Darnell Logan, de los servicios integrales de aquí del Distrito Escolar del Condado de DeKalb, para hablarnos de este programa tan maravilloso que es Desconectar para Volver a Reconectar. Bienvenido, doctor. Hola, mi nombre es Darnell Logan y estoy muy emocionado de estar aquí para hablar de este proyecto, Desconectar para Volver a Conectar. Es muy importante, doctor, que usted esté aquí porque los papás tienen muchas preguntas. Primero, dígame de qué se trata el Desconectar para Volver a Reconectar. Desconectar para Volver a Conectar es una campaña de concientización sobre el uso del teléfono móvil que estamos llevando a cabo en las escuelas del condado de DeKalb. La base del mismo es ayudar a los estudiantes y a los padres a comprender el impacto negativo que el uso del móvil tiene en nuestros alumnos. Así que vamos a hacerlo de tres maneras. Seguimos promoviendo nuestra política distrital sobre teléfonos móviles y sus restricciones. Además, estamos estudiando la posibilidad de ofrecer dos opciones. Tenemos una funda para móvil Yonder y también tenemos los casilleros o lockers para móviles. Y estamos haciendo la prueba con estas iniciativas en 18 escuelas. ¿Cuándo el Distrito Escolar del Condado de DeKalb decidió iniciar este nuevo proyecto, esta nueva campaña, esta nueva estrategia de desconectar para volver a reconectar? Este proyecto en realidad comenzó el curso pasado, cuando recibimos retroalimentación de los profesores y administradores sobre su preocupación por el uso del móvil por parte de los estudiantes. Los profesores informaban de que los alumnos estaban muy desvinculados del aprendizaje y lo que estaba pasando. Los administradores hablaban a menudo de la cantidad de veces que trataban con los alumnos temas relacionados con el acoso, el ciberacoso y la disciplina vinculada a los teléfonos móviles, y a todos les preocupaba que los estudiantes utilizaran sus móviles en el aula. Así que de ahí surgió inicialmente. Las escuelas querían que echáramos un vistazo y hiciéramos algo diferente para el uso excesivo de los teléfonos móviles. Algo muy importante cuando estaba usted dando la presentación es acerca de cómo los aparatos, cómo los teléfonos celulares pueden entorpecer el aprendizaje de los alumnos dentro de las aulas. ¿Podría ser más específico en qué problemas ha traído el uso de los celulares dentro de las aulas? Hay un amplio cuerpo de investigación en este momento y hay estas consecuencias del uso del teléfono móvil. Así que lo que dice la investigación es que la adicción de los estudiantes, y estoy usando ese término adicción a los teléfonos móviles, ha reducido su atención. Está repercutiendo en el bajo rendimiento académico y es la frecuente y constante interrupciones por notificaciones. Cuando llegan notificaciones a tu teléfono, nadie se limita a mirarlas y cerramos después de ver una notificación. ¿Qué ocurre? Cuando tomas el teléfono, recibes una notificación, lo abres, ¿y luego qué? Te desplazas y miras esa notificación, puedes consultar tu correo electrónico, puedes ver el estado del tiempo, así que ahora usted está ocupado en su teléfono y no presta atención a lo que ocurre en clase. Y eso se ve claramente en la investigación de la atención reducida, bajo rendimiento académico asociado al uso del móvil e interrupciones que mantienen a los niños desconectados de lo que está sucediendo en el aula. Disconnected from what's happening in the classroom. Tenemos también este problema, esta preocupación de que los niños, esta nueva generación, tiene problemas, para aún más problemas de las ante las generaciones anteriores, para relacionarse en el entorno social. Dígame, esto también tiene mucho que ver con el uso excesivo de aparatos celulares, de estar siempre enganchados en la era digital. ¿Tiene algo que ver este cambio también de cómo es la personalidad de los niños, que no se quieren acercar, no quieren socializar, no quieren estar con los compañeros de clase, ni siquiera quieren hablar con los padres de familia? ¿Es esto también un motivo? Sí, hablemos de la investigación sobre el deterioro de las habilidades sociales y de la falta de interacciones interpersonales.
Las investigaciones demuestran que el uso excesivo del móvil repercute negativamente en esa comunicación directa que los individuos están teniendo juntos. Ya no socializan como antes. Por ejemplo, hace 2 semanas salí del trabajo. Pasaba por un restaurante a recoger algo, así que tuve que ir al bar porque yo lo pedí. Al entrar en este restaurante, hay probablemente 15, 20 personas sentadas en el bar mientras espero mi comida. Todas y cada una de las personas estaban directamente ocupadas con su teléfono móvil y no tenían ninguna, incluso una pequeña conversación con la gente de al lado. Así que eso en sí mismo, para mí, fue una verdadera revelación porque nunca presté atención. Pero ahora, desde que nos hemos sumergido en esta desconexión para volver a conectar, veo cómo hemos limitado la interacción cara a cara. Todos sentados alrededor de la barra, nadie se relacionaba entre sí. Todo el mundo hablaba directamente por teléfono. Eso limita la interacción cara a cara. Si paso menos tiempo interactuando con mis compañeros, y entonces la investigación dice que tengo lazos sociales más débiles porque estamos buscando formas digitales de comunicación en lugar de las formas tradicionales. Cómo sostener una conversación y conectar con los compañeros. Así que si no estamos recibiendo esa práctica en hacer esas conexiones, estamos perjudicando nuestro desarrollo social. Impedir nuestro desarrollo social, lo que significa que nuestros alumnos no son o no han practicado lo suficiente esas habilidades para poder construir esas relaciones y tener esas habilidades sociales con sus compañeros. Y los teléfonos móviles, una vez más, lo llamo una consecuencia no deseada, ha influido sin duda en las habilidades sociales y en el desarrollo de los niños. Es muy importante también para los papás, no solamente esta es una conversación para los estudiantes, precisamente estamos hablando de cómo los dispositivos móviles impactan en el aprendizaje de los niños, también estamos hablando de la atención de los papás, porque a veces tenemos muchas ocupaciones, estamos haciendo nuestras tareas domésticas o tareas laborales y nos enganchamos con el teléfono celular y no le damos la suficiente importancia, atención, en lugar de ocupar esa media hora, una hora, inclusive hasta 3 horas viendo el teléfono celular, checar las tareas del niño, qué está pasando, si algún maestro dejó mensajes tal vez para ver si algo está sucediendo en la educación de su hijo. Así que es bien importante. También hay otra pregunta, ¿cierto, Ann? Sí, claro, Frida. Qué bueno que mencionas la parte de los padres. Y también existe esta preocupación de qué tanto afecta la exposición constante del uso de teléfonos celulares en la salud mental de nuestros hijos. Vemos situaciones de ansiedad, depresión, problemas de cyberbullying, también una disrupción del sueño, de la calidad del sueño. Doctor Logan, ¿podría hablarnos usted de los resultados de los estudios que se han hecho en cuanto a la relación de los diferentes o de la cantidad de notificaciones que reciben nuestros estudiantes y el impacto que esto puede producir en su salud mental? La salud mental importa. La investigación ha sido muy clara sobre los problemas de salud mental y su impacto en los estudiantes, aumento de la ansiedad. La conectividad constante a la exposición de los medios sociales se sabe que aumentan la ansiedad de los estudiantes y de los adultos en general. Existe un fenómeno llamado FOMO, miedo a perderse algo, donde los estudiantes ven a sus compañeros o a otras personas en las redes sociales que parecen estar pasándoselo como nunca y puede que no estén allí. Así que tienen miedo a perderse algo. Ciberacoso. El ciberacoso ha aumentado considerablemente gracias al uso del teléfono móvil. Lo que estamos viendo en nuestras escuelas en relación con ciberacoso, los estudiantes están grabando peleas. Hay una víctima de esas peleas y la están subiendo a las redes sociales para que todo el mundo lo vea y luego ridiculizar a ese estudiante, a ese individuo que fue la víctima de la pelea. También estamos viendo que los estudiantes están tomando fotos muy inapropiadas o imágenes de sus compañeros en el edificio y empiezan a distribuirlas. Eso supone un aumento significativo del ciberacoso. Así que eso está afectando negativamente a lo que ocurre en la escuela. Así que nuestro empuje para desconectar, para reconectar, es eliminar esos lo mejor que podamos en el sistema escolar. Otro efecto sobre la salud mental es la alteración del sueño. Ahora, nosotros en las escuelas no tenemos control sobre cómo duermen nuestros alumnos. Pero lo que está ocurriendo es que los estudiantes están gastando una enorme cantidad de tiempo por la noche en sus teléfonos, en sus dispositivos. Y los profesores están informando cuando llegan a la escuela por la mañana que los estudiantes están aletargados, están muy cansados y los estudiantes han declarado que han estado despiertos toda la noche con el teléfono. Así que eso es más una comunicación con las familias. Y es que la familia colaboración entre escuelas y hogares sobre cómo mantener estos debates, uso de teléfonos móviles y limitaciones.
capacitarlos para ayudar a los alumnos durante la jornada escolar. Excelente. Previamente usted comentó sobre el programa Yonder. ¿Podrías explicarnos de qué se trata? Yonder offers a solution-free phone area. It's a patent device where students, when they come in the building, they put their phone inside this pouch. This pouch is locked and the students keep it with them for the duration of the day. The building administrators will have a mobile unlocking magnet. They can walk around and unlock students' phones as needed. Also, we are going to install locking bases at the entrance and exits of the building. So when the school day is over, a student can walk past one of the devices, immediately unlock their phone. And students will keep the pouches. They'll have the pouch with them when they come to school and they'll bring it home. So the plan is for students to routinely bring their pouches to and from school every day. If pouches become damaged or lost, there is a $30 replacement cost. So that may happen, so we're just cognizant of that. If a student may have just truly lost their phone, we may work with that family in terms of providing it. But typically when we see that the pouches are damaged or destroyed from students trying to get it inside, we're definitely going to implement the replacement fee. So we have the phones, pouches, we're implementing lockers, and then our district policy. Our district policy violation number 2 has always banned cell phones in school. We're just beefing up our implementation and our follow through on that procedure. Okay, gracias por toda esa valiosa información. Me gustaría que clarificara un poquito más acerca de los lockers, que es la segunda opción que tenemos o la segunda parte del programa. Así que el proyecto piloto que estamos ejecutando, 10 escuelas van a tener el bolso Yonder que describí. 8 escuelas van a tener los casilleros para móviles. En los casilleros de los móviles, cuando los alumnos van a, principalmente en la escuela media. Tenemos un par de primarias, una intermedia, pero la mayoría son estudiantes de secundaria. Los estudiantes van a entrar en clase y van a poner sus teléfonos en una taquilla para móviles, y sus teléfonos estarán seguros en ese casillero durante todo el día. Al final del día, los estudiantes recuperarán sus teléfonos de esos casilleros. Los profesores ya están utilizando métodos innovadores en las aulas para guardar sus dispositivos. Esta es solo otra herramienta que estamos poniendo en marcha para ayudar a estudiantes porque estamos haciendo el piloto. Vamos a comparar las exitosas bolsas Yonder y casilleros para móviles y luego tenemos la política general del distrito que se está aplicando en todas las escuelas. Excelente. También mencionó que si se daña uno de estos equipajes para los teléfonos celulares, va a haber un costo para el reemplazo. Pero el primer equipaje para el celular, ¿va a haber un costo para las familias? Sí. Los $30 son un costo de sustitución. La bolsa inicial es gratuita. No cobramos a las familias ni a los estudiantes por la bolsa inicial. Será la propia bolsa del alumno, donde podrá diseñarla, decóralo, pone su nombre para que sea identificable para ellos. No hay coste inicial. Fabuloso. Mencionó que el programa se va a llevar a cabo en ciertas escuelas. ¿Cuáles son estas escuelas que están siendo parte del programa piloto? Las escuelas de este proyecto piloto son 18, como ya he dicho. Hay 5 escuelas medias, 5 escuelas secundarias. Las escuelas para la bolsa, Salem Middle School, esos chicos pasaron a Marble de King Junior High School, Henderson Middle School, Lakeside High School, Sequoia Middle School, Kruskies High School, Latonia Middle School, Latonia High School, Tucker Middle School, Tucker High School. Sequoia Middle School, Kruskies High School, Latonia Middle School, Latonia High School, Tucker Middle School, Tucker High School. Esas son las escuelas con las bolsas Yonder. Las escuelas con el casillero son solo una mezcla de escuelas medias. Tenemos Miller Grove Middle School, Druid Hills Middle School, Chapel Hills Middle School, McNair Middle School, Bethune Middle School, The Elementary, Flat Shoals Elementary, Snapfinger Elementary. Y luego tenemos una escuela secundaria, McNair High School. Muchísimas gracias, Dr. Logan, por acompañarnos el día de hoy y por traer toda esa información valiosa para nuestras familias en su idioma. ¿Hay algo más que usted nos quisiera compartir? ¿Y dónde más las personas pueden ir para conseguir más información sobre estos programas que ofrecen? Muchas gracias por recibirme. Este es un proyecto que en el condado de DeKalb estamos asumiendo con todo el corazón para ayudar a los estudiantes a mantenerse conectados con lo mejor de la escuela, y eso es estar conectados académicamente. Puede encontrar esta información en nuestro sitio web. En nuestro sitio web hay un enlace con la presentación de voz en off en inglés y español que tratan de la aplicación de la desconectar para volver a conectar.
Muchísimas gracias, doctor Darnell, de la División de Servicios Integrales del Distrito Escolar del Condado de DeKalb. Tenemos mucha información, como él lo decía, está en español, en inglés, puede tenerlo en nuestra página web. Absolutamente todos los banners, información, tienen que estar en español, así que si usted tiene alguna duda, solamente puede accesar ahí. Y por supuesto, platicarles ahorita que se despide el doctor Darnell de este evento tan magnífico y maravilloso. Vamos a ver la invitación del mes de la herencia hispana y la fiesta que se viene en el mes de septiembre. Bueno, ahí está la invitación de esta celebración del mes de la herencia hispana. Es pues viva la cultura, ¿no? Ann Ferreira y Angélica Rosso. Sí, sí, los invitamos a todos que vengan y participen y que vengan a disfrutar de la cultura. Vamos a estar en Doraville United, acuérdense, de las 12 a las 4. Va a haber comida, va a haber baile, va a haber cantantes, va a haber juegos, de todo vamos a tener ahí para toda la familia. ¿Por qué es importante para el departamento esta división con la que ustedes trabajan, de verdad celebrar cada año el mes de la herencia hispana, Ferreira? Es muy importante para nosotros, para el distrito, celebrar la diversidad que tenemos. El Distrito Escolar de DeKalb es uno de los distritos más diversos en el estado de Georgia. Así que para nuestro superintendente es una prioridad celebrar a toda la comunidad hispana. Y es cierto que cambiaron de locación, ya no va a ser en lo que fue el año pasado, porque ahí está la concentración también de escuelas que tienen más asistencia de estudiantes pues, hispanos, latinos, con papás que hablan inglés y español como primera lengua. Entonces, para ustedes será muy importante ir a donde están ellos, como siempre lo han hecho, para poder llevarle este tipo de eventos. Y es así como seguimos en DeKalb, dándole más cobertura, dando más como apreciación a las diferentes culturas que hay, a las diferentes razas que hay, e incluyendo a todos en los mismos festejos. No solo es el Back to School, no solamente son celebraciones donde pues está toda la diversidad aquí en la escuela, sino específicamente de países de Latinoamérica o hispanohablantes. Así que esa va a ser la invitación de 12 a 4 de la tarde para que lleguen puntual a las 12 y alcancen ustedes a mirar todo lo que estas chicas han preparado para ustedes. Muchísimas gracias, chicas, por estar aquí el día de hoy y recordarles a todos que hagan caso a todas las instrucciones que el doctor Darnell nos acaba de dar acerca de desconectar y volver a reconectar, muy importante, y también de todas las indicaciones y los nuevos programas de los que hablamos al principio, ¿cierto? Claro que sí, como bien dices, muy importante que se desconecten para que vuelvan a reconectar, y muy felices de contar con todos ustedes en el Hispanic Heritage Fiesta el día 21. Muchísimas gracias, Frida. Los esperamos a todos ahí. Y también vamos a estar anunciando próximamente el Unity Fest, que es también un festival de la diversidad, pero eso se lo estaremos en el próximo programa. Yo soy Frida Flores, esto es el Distrito Escolar de DeKalb. Te escucha y nos vemos hasta la próxima.